Buenos días amigos, pues aquí estamos en el rancho nuevamente. Hoy vinimos al campo y afortunadamente hoy aquí llovió después de que ya había tardado que no llovía acá. Había llovido en Chesle Tapia, pero hasta aquí no. Hoy afortunadamente llovió. Aquí vemos que todavía sigue nublado. Ojalá llueva más tarde, pero sí llovió algo fuertecito. Me venimos a dar la vuelta a ver cómo están los animales, que tengan agua, porque sí, la pastura ha estado muy escasa, pero afortunadamente con esta lluvia esperemos que la pastura salga. La lluvia estuvo buena. Vamos a ver qué nos podemos encontrar el día de hoy. Bueno, ahí tenemos esta pequeña presa. Fíjense, su nivel de agua está muy bajo. Siempre en esta temporada ya se está desparramando y ahorita tiene muy poca agua. Esa consecuencia de la sequía que ha habido. Siempre esta presa se desparrama hasta acá, sube a la carretera. Y vemos, esta está ya, casi no tiene mucha, porque no ha llovido hasta hoy. Hasta hoy que llovió en este lugar. Pero algo es algo. Esperemos que siga la lluvia, que sigan lloviendo para que pues, los campos sigan verdes y el pasto crezca. Ojalá, ojalá si sí pueda llover más adelante. Bueno, y vemos este pasto hoy. Está verde, lo que hace la lluvia. Ayer estaba marchito y hoy está vivo. Está bien vivo el pasto. Ojalá siga cayendo más agua del cielo. Lo agradeceríamos mucho. Y con la lluvia, hasta las arrieras empiezan a trabajar. Aquí tenemos que están sacando todo lo que ya no les sirve. Y aquí lo están tirando. Esto es abono, abono para las plantas. Vemos que ahí están las arrieras. Están sacando, llegan, se asoman, lo sueltan y se vuelven a regresar por más. Bien, ya lo soltó y así está. Bueno, vamos a ver el pozo, cómo está. Y pues este es el pozo que estamos haciendo y juntó algo de agua. Juntó algo de agua este pocito. Pues ahí está. Ahí está, ahí está. Decía, no ha llovido mucho. Como, pero con la lluvia que cayó anoche, miren lo que juntó. Algo es algo. Ese tiene apenas como 3 metros. No está muy hondo. Y pues bueno, ya me metí aquí al pozo. Ya estoy adentro. Les decía, ese tiene apenas 3 metros de profundidad. Ese es el agua que juntó. No es mucha, es poca. Pero se lo vamos a sacar para seguir rascando. Y aquí miren lo que nos encontramos. A un huésped. Aquí está un sapito. Esos animalitos que llaman el agua, dicen nuestros abuelitos. Esos no los maten porque son animalitos que llaman el agua. Y sí, hay que dejarlos que vivan. Ahorita lo vamos a sacar porque si no de aquí no va a poder salir. Está en el fondo. Y miren a la fauna que hay aquí dentro del pozo. Este es un mil pies. He visto documentales y parece que pues son algo venenosos, pero pues igual no, por eso no los agarra uno. Aquí va, es un mil pies. Aquí va uno. Aquí está otro. A esos animalitos les gusta la humedad. Y aquí está otro. Ahí están esos mil pies. No son 100 pies, aquí hay otros dos. Él se logra distinguir, ahí están. Otros 2000 pies. Como les comentaba, parece que son algo venenosos, pero pues no los agarra uno. Aquí tenemos otro. Hay muchos aquí abajo, aquí dentro del pozo. Claro, no hacen nada.
Esos animalitos no hacen nada, no los agarra uno, no molestan a nadie. He visto que algunos documentales, que algunos, una especie de changos me parece que los agarran y se lo frotan en su piel, en su pelo, para que no se les acerquen los insectos. Pero pues acá, aquí están algunos. Igual si alguien los conoce mucho mejor, pues agregar ahí en los comentarios. Esos animalitos aquí los conozco como mil pies, pero no sé cómo los conozcan ustedes. Ahí andan. Esos animalitos no son 100 pies. El 100 pies es diferente. Bueno, ya me vino del pozo. Ya andamos observando acá esta pequeña cabañita que la vamos a hacer más grande. Y quiero mostrarles aquí. Tenemos un pequeño vivero. Aquí tenemos unas plantas de linalool. Aquí están. Se van a plantar. Ahorita que está lloviendo. Ahí están. Esas son plantas de linalool. Miren. Su madera es muy olorosa. Inclusive, como les comentaba, si conocen las cajitas de Olinalá, pues de estas las hacían antes. Ahorita ya no. Ahorita ya no más le echan esencia de este arbolito. Y aquí tenemos otras plantitas. Bueno, ese no sé qué tipo de planta sea. Ese lo plantó mi hermano, pero no sé qué planta sea. Parece que es este. Zompantle. Parece que sí es zompantle. Ahí está la semilla. Y ahí están las plantitas. Y pues aquí ya van los pápalos también. Ahí van los pápalos. Ahí van los pápalos. Y ahí tenemos más linolué. Hay unos cuatro mates. Y aquí van los pápalos. Aquí ya están retoñando. Aquí tenemos a los cuatro mates. Ahí ya está floreando, miren. Y aquí tenemos más zompantle para plantarlos. Bueno, esta es una pequeña, un pequeño vivero que tenemos acá. Bueno, los dejo, amigos. Espero les haya gustado este video. Saludos, que estén bien y nos vemos a la próxima.